Estoy intentando encontrar el reloj. Ah, ahí está. Es la misma hora que... No, no, es la misma hora. Ok. Podemos seguir. De hecho, estoy pensando, ¿cuánto? 1200. Ya que terminamos con el... ¿Cómo es? Con el upgrade del... Del sorete este, del sprint, del arma. Podríamos agarrar ya la reserva de la munición de pistola, podríamos aumentar ya. Uno por lo menos. Me da más 5 balas, y esas más 5 balas... Estaría inter... A ver, cargador, porque el cargador no importa, la capacidad del cargador no importa demasiado. Porque acá va a aumentar, ¿cuánto va a aumentar? A ver. Aumentaría 1, pero la reserva estaría más 5. Obviamente si yo pego 2 headshots, ya le mato a 1, por lo menos. No sé, a los enemigos gordos. ¿Cuánto es crítico? A ver. Es 1000. Ah, crítico ya le estoy subiendo, de hecho. Yo creo que la próxima vez que estemos acá sí o sí vamos a tener 3000. Así que vamos a aumentarle el pouch. La cantidad de munición de pistola que puede llevar como reserva. Sí. Ahora puedo llevar un poquito más. Okay. Total, nuestro objetivo era aumentar la pistola al máximo, como en todos los Resident Evil. En realidad, en el 4 nomás, ¿verdad? Porque en ese nomás se puede, creo. ¿Verdad? ¿Se puede en el 5? Creo que sí se puede en el 5. ¿En el 6 se puede también? Creo que sí. Bueno. En el 7 ya no, eso estoy seguro. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? A ver. Esto es un... Creo que me acuerdo. Sí. Kid está ahí. Ok. ¿Por cómo te metiste ahí, Kid? ¿Quién te metió ahí? En serio, esta gente que no sabe ni... Ni caminar bien. Bueno, eso no, no. Si caminar bien sería directamente... Fuera directamente proporcional a la inteligencia humana, entonces... Y Stephen Hawking, ¿no? ¿En qué posición quedaría? Sentado seguramente, pero... A ver, ¿qué pasó acá? Ay, hijo de puta, mi mouse está durísimo. No de la buena forma. No, bueno, voy a tener que acercarme más por eso. Go. Yo voy a su... Bueno, no me dio bola. No me dio bola. Vamos a agarrar y vamos a hacer un ataque furtivo entonces. Eso no es el ataque furtivo. ¿Legal? Bueno. Vamos. Aguanta, viejo. Va a aguantar. A la puta. Está. Ahí viene más. Se está muriendo nuestro... Se murió. Ok, Ashley 2. Que okay, Ashley dura más, levanta. Perdón, Joseph. Perdón, Joseph, pero es cierto. Ahora pregunto, ¿la granada será...? Que le hace daño a Joseph también. Sí, quiero admitir. De hecho parece que está... La parte de arriba, así como entra el agua. Bueno, sale por ahí, ¿no? Bastante flaquita aquí, hermano. A ver. ¿Por qué no te hizo nada a vos, papá? Bichos le bajó. Wow. A ver. Ah, tenía un doble headshot, bro. A ver, bro.
Ahí está, excelente. Voy a empezar a decir excelente otra vez, ¿verdad? No, no quiero quemar ni nada. Ya, pensé que iba a hacer un ataque. Déjale a yo. Y dos zapateros, tus zapatos. Payaso. Sambo. No, legal. ¿Pum? ¿O no? Ah, al lado de Kidman, carajo. Dynamite. ¿Verdad? Está guardando, así que yo, pero no, no, la música no paró. Ah, ¿cómo? ¿Cómo salgo aquí, no? Tres balas lo me hace usar. Ok, ¿quién pio el ala jugar acá? Tres es mucho igual. Tendría que ser dos nomás. ¿Por qué el tipo? Cúrete. No, no. Payaso. No, mi espalda mágica. Uf. 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 Ese ragdoll del papá. A la doble pegué. No consideró la mesa para venir a su vida. Parece. ¿Es eso? Parece. Creo que hay algo cerca. Kidman, gato, ¿qué pasó? ¿Cómo salvo a Kidman? ¿Más? ¿O no? Don't be a hero, eh. Come. What? ¿Cómo tanqueó una granada esa? ¡Ey, el otro! Mira. Por... ¡Ay, hijo de puta, lo que me tocó! Voy a usar el medkit entonces. Ah, no, el medkit te deja bobito por durante. A ver, tira, por el no. ¡Qué macanada de esto! ¿Quién inventó esto? Esperen. No, saca. Espera. No tengo más. Voy a tener que usar esto. No, Joseph, salí. Qué plan. ¿Y esto? Vamos a probar este de acá. What? Explotó nomás también. ¿Qué onda? Por ahí. A Nina Joseph se me mueren ahora. Puta Joseph. Ah, por atrás, a ver, la onda. Mira, siguen viniendo, ¿verdad? Ya sé. Otro más, ¿verdad? ¡Salí! ¡Salí! Ya sé que necesita ayuda, voy a poner mi vida. No, no está bien, levanta. Oh, a mí me pregunta. Bueno. Sí, me entero. I'll go. Tell me what to do.
Pero quiero recoger todo allá. No, en serio, bro. Punto de control. Por me van a seguir apareciendo enemigos. Bueno. Vení, vení, vení. ¿Legal? Después me voy a encargar de esto, supongo. I think there's another control panel around here. Ahí hay una estatua, no puedo, ¿no? Acá, este. No es este, vos. Pues un can. ¿Dónde está Joseph? Joseph lo que tiene que venir a hacer esto, creo. ¿Dónde picó? ¿Cuál es? No irás allá. No, no hay más nada. Ah, espera, acá hay algo. Cállate, Joseph. Look at the control panel. Sí, it's got the same kind of dials, right? Yeah, a top one and a bottom one. Set the upper dial to 22 and the lower dial to 5. Okay. ¿Qué puta lo me dejaron? ¿Qué? No debo odiar Kill. What? Hey, digo. Joseph, Kidman. Por favor, no saltes. Viene. Y ahora vamos a volver por el mismo lugar. Vamos a cargar todas nuestras porquerías. Está todo cargado. No, vamos a hacer el loot de la vida. Ya piró Joseph Kidman. ¿Para qué se caen? Si no te quieres caer, entonces no te caigas. ¡Ey, no! Desaparecieron todos, ¿no? Ya. El juguito me lo perdí entonces. Ok. Entonces cuando pasa un evento, desaparecen los enemigos también. El juguito. No lo puedo agarrar de este lado. Entonces. ¿Para qué son de entonces estas salas, la verdad? ¿Balas? Nada, nada, ¿verdad? No, no hay nada, ¿y acá? Nada tampoco. Salas al pedo. Ok. Ahora sí vamos a lootear todo lo que había ahí. Nos vamos en el pocito. Es una muy buena idea ir en el pocito. Viene, balas. Nos falta explorar esas dos salas que están ahí. Cerillos para. I'm coming, sí, pero primero déjeme agarrar tú. Estos goodies. Ya, pero una sala. Cerillos. Cerillos le dice el jugador, ¿no? ¿Por qué todavía aparece la barra de vida de Joseph si no está tan obvio? ¡Ahí va! ¿Y eso? No lo vi, ¿viste? A ver. ¡Ahí va! Granada, de granada. Ahora el juguito desapareció, parece, de los enemigos. Y bueno, la próxima será. Ah, gracias, juego, por darme juguitos. Viene ahí, viene ahí. 3000, no, no tengo 3000 todavía. ¿Va? No, no. Ahora vamos en las
finalmente ya en las dos salas de acá. Aguanten nomás, esperen, esperen, esperen. Se va abajo, el tipo está lleno de frasquitos. Epa, ahí. ¿Lleno? Espera, no deberías levantar. Ahora sí. Ok, ay, wey, me asustó eso. Perfecto, ok. Nunca tengo la vida completa sin ella en mi vida. Ay, wey. No. 3100, ya es para el siguiente upgrade de crítico, creo, ¿verdad? O no. No creo que era más. Creo que era 12000. Podemos. Ese... ¿Por qué no agarra ese? Porque no, no entramos. Bueno, creo que ya está. Bueno, si ya no hay nada, hacia arriba, de hecho no sale bien, pero no se puede lo ir por ahí. No hay cajas arriba. Allá hay cajas. O una por lo menos. Si no hay algo interesante, o si es. O no es, digo. De hecho, ahí hay una pieza, pero por ahí venían los tipitos. Acá hay algo que no... A ver. Cerrado. No puedo saltar hacia allá. Cha, interesante si podía saltar ahí. Y ahí yo no creo que pueda llegar. Bueno, go. Tírate nomás. Sin miedo al pozo de Mayula. A ver qué tan alto es. Mira, un poco altísimo, güey. Digo, está en el fondo. Tranqui. ¿Por qué hay monstruos? Va. Sí. Hacen zapatero tus zapatos. Falta respeto. Pero no me dan nada por... Ah, bueno. Por llorar me dieron algo. Iba a decir no me dan nada cuando les quemo, pero sí me... Bueno, go. Izquierda primero, como siempre. Ya mantengo esto. No me sirve realmente esta fiestita. Joseph. Pero Kidman no me importa. Joseph nomás. What? Pisó más del tipo. Tiro a cura. Así de profundo era. Adiós. Me hace que acá arriba debería haber una estatua. A ver, se volga. Kidman, you there? No. Sí, vi. Lo vi. Detrás de esto no. No, es. Te mandan los dos caminos, te mandan al mismo lugar, así que. No. Nada. Los efectos, no sé si se ve por la compresión de YouTube, pero hay un millón de partículas flotando en el aire y encima la iluminación es bastante bonita. A ver. Fin de comentario destacado del día. Todos están en la misma posición. Este grupo está en la misma posición y este grupo está en la misma posición. Es a propósito. No, es paja de programación. Ok, acá no hay nada. Bueno. Decime que se levantan estos. Pues un nene ese. ¿Qué es lo que tiene el zapatero tú? Corre.
No, no te voy a quemar, no tenés cabeza. Y ese... No, no tiene cabeza tampoco. Va. ¡Epa! Me sorprendió. Si lo pensás es fácil esquivar. Y justo cuando digo eso me pega. ¡Qué puta! ¡Epa! Me tanqueó el... No. ¡La puta! ¡Quédate! Que haga eso con la mano me confunde por alguna razón. Ahí va. ¿Cuánto ya me tanqueó este en la cabeza? ¡Qué puta! ¡Nada! ¡Nada, wow! ¡Qué yo putos zombies! ¿Qué es lo que le cuesta tanto ya hacer? Uno solo durante. Mira, porque le está disparando un cadáver ya. ¿Qué es lo que hacen? Payaso, ¿dónde está quien? Ahí está. ¿Qué es lo que hacen, noobs? Espera que te curó. Voy a sacar mi cosa que pulsa a veces y te voy a curar. Kidman. Kidman, ¿me puedes mirar la cara cuando me habla? Ya sé que tenés linda cola y me querés mostrar toda la hora, pero... Vamos a respetar nuestras... Nuestra humanidad, no sé cómo decirle antes. Bueno. ¿Y después? ¿Por acá? It looks like the door's locked. Bueno. Sebastian, maybe we can lift this enough for Kidman to go under and open it from the other side. We're counting on you. All right. Bueno, nos deshicimos de Kidman. Vámonos. Arriba, ahí, ¿se escucha? No hay otra salida de acá. Ahí. Pues sí, que había alguien invisible ahí. Bueno. We should go. Ah, ¿qué vale eso, Kidman? Sí, a gusto. Legalmente yo vale ella. Todavía no no vimos, pero más adelante, quizás. ¿Qué pasa si apago la luz acá? Ah, no, para tanto. I'm glad you're both all right. It's odd though. Why would they catch you instead of just killing you? Maybe he didn't see me as a threat. He. Por el Rubico. Será Cora. Ay no. Donde hay sangre parece que está ella o algo así. Donde hay charcos de sangre que es prácticamente todo el juego. A ver. Another one of those doors. Another one of the doors. ¿Cambió de actor o no? No creo que haya cambiado. Creo que en el... Otra vez vamos a hablar del segundo. Creo que en el segundo... Tipo le hacen usar una voz más rasposa o algo así. Tipo... Keep you waiting, huh? Detective Sebastián Castellano y Mayra Hansen. Nos encantaría que nos acompañara Ish. ¿Por qué así Ish? Para celebrar nuestra boda cerebral, que soy cubano de repente, el sábado 17 de septiembre de 2005 a las 2:30, hotel de baranda, de veranda, Crimson. Después de la ceremonia habrá una recepción. Menos mal, carajo, yo voy para eso. Yo llevo mi bolsita de comidita, me meto todo el... Me meto todos los sanguchitos y me voy a la mierda, carajo. Vaya recepción, me va a tour de todo, no puedo hablar. Bailan todos la misma música. Ricky Martin. ¿Have you forgotten something? Sí, me olvidé, tengo que... Ah, primero tengo que abrir uno de los casilleros. Que es re hinchabola ir allá. Abrir uno. Lo tengo que hacerlo. ¿Cumpleaños de quién ahora? Cachere. Vamos a hacer de cachere. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 es junio, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sí. 6, ahora hay que encontrar hasta 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Pero a julio o junio, verdad? Hija de mil.
junio, me parece que era. 1, 2, 3. Bueno, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18. No, acá hay más. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. A ver. Arriba el de Katz. ¡No!